y associacions tals com la Federació de Foros per la Memòria i l'Associació per la Recuperació de Memòria Històrica de Catalunya. Dins l'arqueologia i l'antropologia forense ha treballat en diverses exhumacions, tant a Andalusia com a Catalunya. En segon lloc, o de fet ho hauria d'haver dit al revés, en primer lloc a la gent que ha organitzat aquestes jornades i que facilita l'oportunitat de que ens trobem algunes cares que ens hem trobat cada X anys i amb gent que no coneixíem i que tindrem l'ocasió de compartir. A partir de ahora voy a hablar en castellano, básicamente porque entiendo que hay gente de diferentes lugares del mundo y del Estado español, y si de lo que se trata es de que nos podamos entender, pues mejor cambiar de idioma. Antes Luis ha hecho una mención a la relación del ámbito académico con la arqueología forense, que a pesar de que yo trabaje por ahora y hasta septiembre del 2013, trabaje en el ámbito, lo digo porque aquí veo compañeros que han dejado de trabajar en el ámbito académico y eso sería también algo de que hablar algún día. Luis mencionaba la relación entre la arqueología forense y el ámbito académico. A mí me sorprende que hay muy pocos compañeros míos de oficio académico aquí, a pesar de que a mí me consta que se ha enviado propaganda de esas jornadas a todas las universidades catalanas y departamentos de arqueología. Con lo cual, desgraciadamente, la evidencia nos te vuelve a dar la razón o nos da la razón cuando hemos defendido eso en otras ocasiones. Y la verdad, ¿qué pensarían o qué deben pensar la mayoría de mis compañeros de departamento cuando hablamos de arqueología forense? Yo creo que piensan que es un binomio muy raro, una extraña pareja. De alguna forma, incluso en la academia todavía hoy en día suele haber la concepción de que arqueología tiene que ver con el pasado, con cosas viejas, con elementos dignos de museificar, con discursos dignos de establecer en centros de interpretación sobre la prehistoria, la antigüedad, y a medida que nos acercamos, pues va perdiendo relevancia en la investigación sobre nuestras formas de vida, nuestra existencia en el mundo, etcétera, etcétera. Y por otra parte, pues pensarían o piensan, o intuyo que piensan, como la mayoría de la gente, que eso de forense tiene que ver con lo que sale en las películas de Perry Mason o en CSI, que tiene que ver con peritajes judiciales, con procesos. De hecho, la justicia actúa fundamentalmente, o el ámbito judicial actúa fundamentalmente en el presente, con lo cual, de alguna forma, arqueología y forense no solo no acaban de casar, sino en cierta medida parece que se puedan excluir. Yo pienso que para empezar, forense significa público o tiene que ver con público, con sacar las cosas o exponerlas en un ámbito, ¿no? Viene de foro y tiene que ver con exponerlas en un foro público, y de alguna forma la arqueología lo que hace es desenterrar, y desenterrar significa sacar a la luz, hacer que se oxigene, y muy probablemente la arqueología forense lo que viene también es a oxigenar un poco la academia, que a veces está un tanto adormecida. Como la gente que me ha precedido ha estado dando bastantes detalles de cómo funcionan las exhumaciones, entre público veo que hay gente también que podría explicar bastante mejor que yo o con más experiencia que yo cómo funcionan las exhumaciones. Lo voy a utilizar, pero de forma un tanto tangencial, para adornar un discurso que quiere ir un poco más allá, aunque voy a hablar de arqueología, entre paréntesis, y digo entre paréntesis, forense en el Estado español. Y aunque voy a hablar de eso, ahora no voy a empezar a hablar de arqueología. Voy a hablar de nuestra historia más reciente, voy a hablar de historia y voy a hablar de memoria. Yo creo que hace 15 años alguien nos llega a plantear la noción de memoria histórica y nos habíamos sorprendido, quizá también como nos sorprende o sorprende a algunos compañeros la noción de arqueología forense. ¿Y en qué sentido? Pues para unos nos puede parecer reiterativo hablar de memoria, que tiene que ver con el pasado, y hablar de historia, que tiene que ver con el pasado, y de hecho, si fuéramos académicos estrictos, pues seguramente criticaríamos el vincular también esos conceptos. Bueno, para mí, dentro de la memoria histórica en sí misma, existe la contradicción y el caos que
las contradicciones que uno tiene en el mundo y que tiene el mundo en sí mismo, ¿no? Historia tiene que ver de alguna forma con una sucesión de hechos que han existido en el tiempo, y la memoria tiene que ver con la explicación, con la narración, con la percepción, con la construcción de un ámbito ideológico en relación a ese pasado. Y a partir de ahí, pues pasados puede haber tantos como queramos en términos de memoria, pero si hay una persona en una fosa que murió un determinado día, murió ese día y no medio murió ni murió otro día, murió un día concreto. De alguna forma, ese debate, que quizá en la academia nos puede parecer superfluo, es un debate que está enraizado en nuestra propia sociedad. Y así se vio, yo creo, se vio en el año 2000, con una serie de situaciones que tuvieron lugar, que como que casi confluyeron de forma independiente en el tiempo, pero así lo han tenido clara todos los regímenes políticos que yo conozco o de los cuales tengo noticia, no sé, en nuestra. No vamos a hablar de la guerra civil, todo el mundo sabemos lo que sucedió más o menos, o intuimos y tenemos una memoria histórica, y digo memoria ahora, más que una historia construida sobre esos sucesos, pero sí voy a hablar de la construcción de una identidad colectiva a partir de esa guerra civil, una identidad colectiva que fundamentó, y tampoco descubro nada cuando lo digo, fundamentó uno de los pilares, o constituyó uno de los pilares que sustentaron el nuevo régimen que emergió de ese proceso. Régimen que yo lo dejo caer, pero nunca es además tenerlo presente. Yo diría que hay pocas dictaduras fascistas que sobreviven en 1945, seguramente las dos en la península ibérica. Una fue directamente aliada de Gran Bretaña, la otra no, y sobrevivió. Y fue la que, de la que estamos hablando en parte ahora. A pesar de que no, a veces tengamos la imagen del franquismo un poco como el típico sargento chusquero de la mili, yo diría que el régimen franquista fue clarividente en el uso de las políticas de memoria, y de hecho lo tenemos muy claro. Desde el 39 o desde el 36, en algunos territorios de la península ibérica, hasta el final del régimen, en 78, pongamos, para reproducir la fecha que ha mencionado esa mañana, pues se da un uso sistemático de la memoria, entendida como la explicación y la creación de una explicación sobre un pasado, como forma para incidir en la realidad. ¿Cuáles fueron los elementos que articularon esa política de memoria? Pues sintetizándolo mucho, por una parte, un ámbito legal, ¿no? Y ese ámbito legal lo tenemos ya desde febrero de 1939, con la aprobación de la Ley de Responsabilidades Políticas, en que se tipifican todas las conductas que tienen que ver con la violencia del 34 en adelante, y se tipifican a posteriori, ¿eh? Por ejemplo, la participación en las sublevaciones de Asturias y la Cuenca de León y de Barcelona, y todo lo que participación en colaboración con instituciones del Frente Popular, etcétera, etcétera. Y es una ley que, si bien ha sido derogada en el proceso de transición, no ha sido tipificada como ilegal, con lo cual la legalidad de los actos amparados por esa ley en el 39, en el 40, en el 41, etcétera, sigue vigente. Y todavía más, la tipificación de los sucesos de esos años al amparo de esa ley es la única tipificación oficial en términos de legal que existe sobre la violencia, por ejemplo, del 39, del 40, del 41, del 36. Eso es un hecho importante a tener presente. No ha habido una derogación de la legislación como sí sucedió en Alemania con relación a todas las leyes que derivan de las leyes de Nuremberg y todas las otras del periodo de los años 30 y 40. Otro elemento importante de esa política de memoria es la creación de una explicación histórica de lo que sucedió y, digamos, el rito fundacional del régimen, a partir fundamentalmente, entre otros, pero de la causa general que se instruye a principios de los años 40. Y, por otra parte, vemos cómo toda esa explicación histórica se acompaña con la creación de memoriales. Yo creo que mañana nos hablarán, por ejemplo, del Valle de los Caídos, pues de elementos presentes en toda la geografía del Estado español, que de alguna forma lo que hacen es mantener en el presente bien vivo el recuerdo, la explicación de todos esos hechos. En la
en la llamada transición política española, esa especie de uso de la memoria se recompone de alguna forma, pero con importantes, desde mi punto de vista, con importantes diferencias con respecto al uso que se había hecho anterior. Y no tanto diferencias porque haya un cambio radical del discurso, que en algunos aspectos sí se da, sino porque deja de ser tan completa el uso de la memoria. Por ejemplo, todo el apartado de la tipificación legal queda apartado, no se entra, con lo cual se entiende que aunque la ley ya no haya sido derogada, la tipificación legal de lo que sucedió continúa vigente. No hay ninguna nueva tipificación, no se sustituye una tipificación legal del 1939 por otra de nueva. Por otra parte, se está construyendo una explicación una explicación de lo que sucedió en los años 30, donde el periodo republicano es una situación excepcional, ya se ha hablado esa mañana, donde la guerra civil viene a ser un poco la consecuencia, pues casi casi, de las deficiencias endémicas, el atraso endémico del Estado español y el carácter latino de los... No, ya se sabe, estamos viendo un partido de fútbol, nos cabreamos y nos pegamos entre hermanos. Y de alguna forma el conflicto del Estado español pues es un conflicto entre hermanos que se quieren mucho pero se matan, donde todo el mundo es víctima y donde se acaba remarcando lo que compartimos en cuanto a víctimas, pero se diluye el conflicto. Y de alguna forma eso se menciona y queda ahí, y fundamentalmente lo que se reivindica es el proceso de transición o de reforma del régimen político hacia la nueva monarquía parlamentaria, donde se resalta el papel del monarca. A partir de ahí, la responsabilidad de todos los españoles que supimos no mirar hacia atrás, y yo creo que todo eso lo conocéis perfectamente, olvidarnos de las políticas de reparación que tanto hemos estado hablando aquí y que tanto loamos cuando se dan en otros lugares del mundo, y renunciar a ellas. Yo creo que ese esquema bajo el cual la gente de menos de 40 años hemos estado creciendo se empieza a romper a partir del año 2000, en lo que esa mañana se ha mencionado también como la revelación de los nietos o como la rebelión de la memoria histórica. Yo creo que ahí intervienen varios factores. En el caso catalán, por ejemplo, merece la pena mencionar, y que además confluyen casualmente en torno al año 2000. El primero de ellos, hubo un hecho sintomático, que es que en el año 2000, el gobierno catalán aprobó una línea de subvenciones para familiares de presos políticos del franquismo, con una previsión de fondos para 3.000 solicitudes. Yo supongo que el cálculo que hicieron es que una parte importante de los presos políticos se dan en el primer franquismo, es gente que por el crecimiento vegetativo de la población puede haber fallecido, con lo cual calculan unas 3.000 peticiones. En un año se dieron más de 30.000 peticiones. ¿Eso qué indicó? Para empezar, que había una memoria o un reconocimiento de un sufrimiento vinculado a la represión que no había aflorado públicamente durante la transición, pero que formaba parte de la identidad de un montón de familias catalanas y que ahí estaba, y la gente eso lo tenía vivo. Pero era una identidad o una memoria, si queréis, privatizada en el ámbito familiar y relativamente silenciada. Un segundo elemento interesante, apareció en esas fechas el libro «Els nens perduts al franquisme», que motivó también el reportaje de Ricard Vélez y Montserrat Armengou en TV3. Imaginad un domingo por la noche, con los programas de fútbol, etcétera, sobre una población de unos 7 millones de personas. Ese reportaje tuvo una cuota de pantalla de 1 millón de personas. No es habitual que un reportaje de historia sea la primicia en un domingo por la noche. Eso significa también que había una demanda de políticas de memoria, si queréis, de hablar del tema, porque había quedado soterrado por esa transición que echó ceniza sobre un fuego que no estaba del todo apagado. En tercer lugar, no sé si nuestro ministro Wert o Bert pasará la historia con fotos similares, pero se dio el contexto en que la segunda legislatura de Aznar
pues se olvidó de todas las, digamos, tapujos liberales en su política, al menos simbólica, y desarrolló una política conservadora, reivindicando algunos elementos ideológicos que se habían dejado de ver en el Estado español desde el 77-78, y que en algunos aspectos llevaban a muchas memorias, nos remitían al final del franquismo. Finalmente, quizá por caso, vinculado a una construcción, se da un hecho casual, pero al cual se responde quizá no de forma tan casual, que es en la construcción de una autovía en El Bierzo, las obras impactan un enterramiento de personas que los vecinos del pueblo reconocen que son familiares suyos que han sido fusilados o habían sido fusilados en el 36. A partir de ahí, el arqueólogo territorial ordena que se efectúe una excavación arqueológica de estos restos y empiezan las primeras o una oleada de exhumaciones con la creación de asociaciones para recuperación de ese tipo de restos, de apoyo a los familiares, de las cuales la MRH es la quizá más famosa, pero hay otras en el conjunto del Estado. Yo creo que estos hechos motivan que resurja un conflicto, evidentemente no es un conflicto armado, pero que lo hemos ido viviendo en esos últimos 10 o 12 años, que es una especie de guerra en torno a la memoria histórica, donde empieza a haber cada vez más reivindicaciones, por ejemplo, de un pasado prefranquista y de instituciones políticas anteriores al franquismo, por una parte, un rechazo de todo lo que pueda, incluso por parte de gente joven, un rechazo a las instituciones derivadas del proceso de transición de los pactos de la Moncloa, etcétera, etcétera, y por otra parte, evidentemente, una reafirmación o una salida del armario de todo un posfranquismo que en los primeros años de la transición desaparece de la escena pública, como por ejemplo, y vemos que esa ofensiva de reivindicación de valores simbólicos del conflicto que tiene lugar en los años 30 se articula en múltiples frentes y que va conformando y va ocupando un espacio en la arena pública que en los años 80 había quedado totalmente desfasado. En ese contexto, a partir del año 2004, con la victoria de Rodríguez Zapatero en las elecciones y un poco antes con la victoria del tripartite en la Generalitat, un dato significativo en el pacto del Tinell, no sé si os acordáis, la gente que estábamos aquí en Cataluña, cuando se sella el pacto, diría que es en el texto del prólogo, el gobierno que sale se reivindica como el heredero del gobierno de la Generalitat Republicana. No establece como su referente simbólico el proceso de la transición del 78, sino nos lleva a las elecciones del 31 y del 36. Con lo cual, de alguna forma, está reflejando que esa memoria que todo el mundo creíamos que era marginal, no era tan marginal en la población catalana y no es tan marginal en la población catalana. Y si queréis, tampoco la memoria de los curas fusilados y beatificados por el Vaticano. Y eso motiva, eso lo vemos como los nuevos gobiernos de carácter progresista del 2003-2004 en Cataluña y en el Estado español tienen que dar respuestas a esa reivindicación de actuaciones en relación con la nueva creación de una memoria sobre la guerra civil, pues con la ley de la memoria histórica, la ley de fosas a Cataluña, etcétera, etcétera. De todas formas, ¿cómo se articula todo eso? Primero, a nivel legal hay iniciativas como la de Baltasar Garzón, que todo el mundo sabemos cómo finaliza. Hay, como os decía, las leyes que os he mencionado. Por otra parte, se introduce un discurso sobre las víctimas y el derecho de todas las víctimas a recibir algún tipo de compensación moral. Se promueve o se empezarán a promover la exhumación de algunas fosas comunes en diferente territorio del Estado español, construcción de memoriales, etcétera, etcétera, con un discurso de alguna forma homogeneizador, que es lo que le da lo que hace que las víctimas sean reivindicables es su carácter de víctimas de una violencia, cuando de alguna forma es lógico, hay un conflicto armado, hay víctimas y hay muertos. Eso es algo que desgraciadamente es la cruz de la cara de la guerra, ¿no? Y de alguna forma se diluye, desde mi punto de vista, se diluye el conflicto en el cual emergen las víctimas como víctimas. Y por lo tanto,
en la medida en que algunas víctimas fueron víctimas políticas por una ideología y fueron silenciadas en el 36, en el 37, 38, 39 y después, el silencio en la voz de las víctimas continúa en ese tipo de discurso. Una de las armas de ese proceso, de esa batalla simbólica que se establece en el Estado español, fundamentalmente durante la segunda legislatura de Aznar, es la exhumación de fosas comunes. Yo diría que es uno de los aspectos visibles por todo lo de llamativo que tienen los esqueletos y los muertos, pero en ningún caso es el único frente de ese conflicto, pero sí del que voy a hablar. En el Estado español las exhumaciones no fueron algo nuevo. Se dieron exhumaciones de restos en la construcción del Valle de los Caídos, se exhumaron los restos de José Antonio y se fueron paseando por media península mientras se iban fusilando rojos en las cárceles por donde pasaba el séquito, y se realizaron exhumaciones similares a alguna que antes Roxana ha dicho, eso es lo que no hay que hacer, pues se realizaron exhumaciones de forma, por parte de lo que ahora llamamos sociedad civil, en los años 70, 1980, en Extremadura, de donde son esas imágenes, exhumaciones que quedaron de alguna forma cortadas a partir de 1981 y la cierta involución que se da en el proceso de apertura a partir del intento de golpe de Estado de febrero. La nueva arqueología forense que se empezará a construir a partir del año 2000, de todas formas, no mira hacia los antecedentes inmediatos en la península ibérica, sino que se fija y viene motivada fundamentalmente por el trabajo, yo diría que excelente, espectacular, y me dejaría todos los apelativos, de un grupo de arqueólogos, antropólogos, etcétera, de un país del sur, hacia donde nunca miramos y hacia donde el mundo científico pues tiende a colonizar y no tiende a captar ideas, y en ese caso de Argentina. Los trabajos, de alguna forma, el referente que permitirá construir una propuesta de arqueología, entre comillas, forense en el Estado español, lo encontramos en el equipo argentino de antropología forense y en todo lo que deriva y todo lo que nos ha explicado Luis hace un rato, sobre lo cual no voy a hablar muy mucho. De todas formas, sí que, como mínimo alguna de la gente que pretendemos hacer arqueología forense en el Estado español, tenemos muy clara lo que os he puesto aquí de forma muy sumaria. En la medida en que pretendemos que sea arqueología forense, para nosotros la finalidad de lo que hacemos es la lucha contra la impunidad y la lucha para recuperar una realidad que ha sido silenciada fundamentalmente por actos de violencia que, en la mayoría de los casos, forman parte de eso que llamamos terrorismo de Estado. Y alguien dirá, ¿y por qué no otras formas de terrorismo? Básicamente porque cuando el terrorismo lo cometen los Estados, que son los que tienen que impartir justicia y, por tanto, actuar penalmente sobre ese acto delictivo, pues es cuando más se da la impunidad, ¿no? Quien reparte justicia, comete el delito, evidentemente no va a efectuar justicia sobre ese delito. A nivel algo más concreto, con la arqueología forense, lo que intentamos es, a partir de los vestigios materiales que puedan quedar de una realidad silenciada, exponer la existencia de esa realidad y poder, al menos, evaluar hipótesis explicativas sobre unos hechos sobre los cuales no hay datos previos. Y eso lo hacemos a partir de los restos materiales. ¿Cómo? Identificando los escenarios donde puede haber, por ejemplo, el cuerpo del delito y pudiendo establecer la identidad y las circunstancias, al menos plausibles, de la muerte de la persona que está ahí enterrada. Sobre los pasos no me voy a entretener mucho. Esa es la investigación histórica de lo que ha hablado antes Luis y han hablado también Roxana. Ese es uno de los pasos que, al menos lo que nosotros hemos estado viendo en el Estado español, es que pasa bastante desapercibido porque tenemos como el espejismo de la exhumación y la tumba con los esqueletos abiertos y el espejismo del ADN que parece que viene a resolver cualquier clave para identificar los esqueletos. En ese proceso para nosotros es muy importante. Primero, porque es donde se gesta en realidad el proceso de exhumación y el proceso de lucha contra la impunidad en relación a un suceso histórico concreto. En la medida en que ese proceso lo están promoviendo organizaciones o colectivos que tienen que ver con la memoria histórica, con la reivindicación de la justicia,
es donde para nosotros cobra sentido la actuación que vamos a realizar. En segundo lugar, o en relación con la investigación histórica previa, pues es importante también analizarlo, ya lo han dicho, los cambios del terreno, intentar ver cómo se ha ido modificando el contexto. Y remarco ese aspecto, y estoy poniendo ahora imágenes de Cataluña, porque normalmente, o en algunas ocasiones, una información histórica o un estudio histórico deficiente puede condicionar el resultado y las expectativas de las actuaciones. Por poner un ejemplo, pues si uno coge a un anciano de 70, 80 años, que cuando tenía 7 años vio un montón de cadáveres, aquí en la foto de arriba, y lo lleva allí y le dice, ¿verdad que era aquí el hombre en la silla de ruedas porque ya no puede ni andar? Y le dice, ¿verdad que era aquí donde estaban los cuerpos? Pues el anciano fácilmente dirá que sí, pero la pregunta ya está dando la respuesta. Y eso nos condicionó, por ejemplo, y aquí hay un par de compañeros que estuvieron picando, pues condicionó el resultado negativo de ese intento de exhumación, ¿no? Bien, tampoco me voy a entretener. Sabéis, hemos mencionado las especificidades de la actuación de arqueología forense, por una parte porque trata con hechos recientes, en segundo lugar porque hay gente viva que tiene unas expectativas en relación con lo que estamos haciendo. En la medida en que actuamos de forma articulada con organizaciones de la memoria histórica, de hecho son los que están promoviendo y que por tanto de alguna forma llevan la dirección del proceso, y eso es algo relevante, sobre todo en una arqueología que pretende ser útil para resolver situaciones actuales. Y por otra parte, porque no debemos olvidar que independientemente de lo que diga la legislación en el Estado español, la arqueología, para que sea forense, debe participar o debe actuar como si participara de un proceso legal. En la medida en que en el Estado español, y que me corrija alguien si he interpretado mal la legislación, no hay ninguna ley que establezca que va a ser una actuación judicial la que va a motivar la exhumación de fosas comunes, la arqueología, por muy bien que la hagamos, no es forense a fecha de hoy. Y eso es un debate que podríamos afrontar en el futuro. Nosotros nos encontramos que cuando exhumamos una fosa común, como si nos da tiempo voy a ilustrar un poco ahora, exhumamos la fosa, hacemos el análisis, certificamos que hay X personas que murieron de forma violenta, que en el proceso de muerte pues tienen X balas que les impactaron en su cuerpo con determinadas trayectorias, que una de ellas fue efectuada a bocajarro desde una posición alta hacia abajo, por ejemplo, sobre la cabeza, etcétera, etcétera. Y yo creo que un antropólogo o un arqueólogo o así que pueda leer ese informe va a dar credibilidad o va a encontrar que nuestra explicación es veraz, como mínimo, y que por lo tanto de alguna forma puede dar fe del proceso que llevó a la muerte a esas personas. Pero en el Estado español a nivel legal eso no sirve para nada, para nada. Y lo que nosotros podemos argumentar científicamente, si un juez no le da validez, no tiene ningún tipo de validez y ese es un problema. Entonces, aquí nos va a venir un problema. Si efectuamos exhumaciones sin esa colaboración del sistema judicial, lo que yo diría que estamos haciendo es estamos limpiando la escena de un crimen, porque eliminamos los restos. Con lo cual, ahora mismo la arqueología forense en el Estado español tiene una contradicción que en el sentido en que está intentando existir, está destruyéndose a sí misma. Y eso es un problema que condiciona la responsabilidad, ¿no? Y aquí hay muchas fotos, muchas no son nuestras, del equipo que hemos estado trabajando conjuntamente, simplemente, pues todas, desde un punto de vista forense, esas exhumaciones no sirven para nada ahora mismo, hasta que no haya ningún juez que decida dar un carácter pericial a lo que hemos estado efectuando, y no lo están haciendo, evidentemente, ¿no? Pensad que cuando hemos presentado denuncias y ha venido la Guardia Civil, los guardias civiles dicen, anda, sí, ¿cómo los mataron? Se nota que no sabían disparar bien, que dispararon mucho, o incluso, yo creo que aquí había alguien con nosotros en Málaga, dijo, si eso, se nota que fueron los falangistas, si hubiéramos sido nosotros de un solo tiro, los habríamos matado. Y eso lo ve la Guardia Civil, pero el caso se archiva, y es lo que os estaba ilustrando. Con lo cual, en la actualidad, bueno, el elemento constitutivo, o yo diría específico, de la exhumación de las fosas comunes, o uno de ellos, el,
más importante que su carácter de actuación judicial, no lo podemos defender ahora mismo en el Estado español. Con lo cual, a partir de ahora, ya no voy a hablar de arqueología forense en el Estado español, sino simplemente voy a hablar de exhumación arqueológica de fosas comunes, porque es lo que, desgraciadamente, estamos haciendo. Bien, los compañeros han estado hablando y han mostrado un montón de ejemplos. Yo simplemente, pues, ¿qué intentamos resolver con la arqueología? Bien, primero la impunidad, devolver la voz a las víctimas, hacer que las víctimas sean víctimas, porque cuando uno es un desaparecido forzoso deja de ser ni muerto, con lo cual queremos que los muertos sean muertos y que sean muertos por un ideal o por lo que fuera, o en un conflicto. Una vez, pero por debajo de ese objetivo más general, también nos interesa dar veracidad a unas hipótesis sobre unos hechos que pueden ser los que motivan la actuación cuando viene un familiar y dice, es que a mi pariente lo cogieron y lo mataron y lo enterraron allá. Y lo hacemos, pues, empíricamente. Cosas que podemos intentar resolver en una fosa común, pues, por ejemplo, identificar cómo es el entierro. Preguntas que pueden ser necesarias responder, pues algo, ¿cuánta gente hay aquí? Pero no solo cuánta gente, ¿la enterraron a toda en un mismo momento o la enterraron en diferentes episodios? ¿A quién pusieron primero y a quién pusieron después? Aquí, por ejemplo, si os fijáis en esa ampliación de ahí, pues podemos ver un primer cuerpo tendido boca abajo. Alguien hablaba antes de cómo se situaban los cuerpos en la zanja, pues aquí ya podemos intuir cómo está, ¿ves? La espalda, etcétera, etcétera. Y luego, sombreado arriba y sombreado abajo, vemos dos cuerpos más, ¿eh? Con lo cual, y la ausencia de sedimento entre ellos, pues permite intuir o argumentar que se pusieron en un mismo momento, con lo cual estamos hablando de un entierro en masa, por decirlo de alguna forma. Aquí tendríamos otro ejemplo de otra fosa. Si os fijáis, la delimitación se ve muy bien, los límites de la fosa, por ejemplo, en el individuo que está abarcándola en el extremo este de aquí. Si os fijarais, veríais cómo los cuerpos han estado ahí empotrados porque no había suficiente espacio para los 11 muertos que había en esa fosa. Incluso luego supimos que seguramente con palas o así se acabaron de encajar los cuerpos porque quizá la fosa pues daba pereza hacerla tan grande para tanta gente. Y a partir de aquí, pues, importante la individualización de los cuerpos. Aquí tendríais un ejemplo de cuerpos individualizados en una fosa de Andalucía. O aquí tendríais otro ejemplo de una individualización de cuerpos en una fosa, cada uno evidentemente pues situado de una determinada forma, con un perfil biométrico, etcétera, etcétera. Ejemplos, pues por ejemplo, el procedimiento, el trabajo. Lo digo porque siempre tenemos la idea de la identificación. Bien, es interesante también esclarecer cualquier cosa que pueda tener que ver con las circunstancias de la muerte. Fijaos que no hablamos nunca, yo creo que ni Luis, ni Rosana, ni yo hemos hablado de causas. Hablamos de circunstancias. Las causas las establece un juez, ¿no? Y en ese sentido, pues podríamos ir viendo algunos ejemplos de individualización de cuerpos de una misma zanja, etcétera, y luego pues la secuencia en las que fueron enterrados esos individuos en esa zanja, que al fin y al cabo es como una estratigrafía arqueológica, pero que sirve para fines diferentes. Luego, evidentemente, pues la asociación, ¿no?, de los objetos personales. Por ejemplo, en esa fosa de Andalucía, pues vimos que la gente iba con sus mejores galas el día que los mataron, y hablando con algunos familiares, pues nos comentaban que es que les habían llevado ropa a la cárcel porque supuestamente iban a ver el juez en Málaga, y cuando salieron, pues los mataron, ¿no? Uno piensa, pues si yo voy a matar a 13, les convenzo de que van a ver al juez para que los suelte y por el camino me los cargo. Lo digo porque esa mañana alguien preguntaba sobre el bien, el mal, etc. Yo creo que la gente que ha ido exhumando fosas pues va viendo que hay un patrón de regularidad en la gestión de la violencia para matar, ¿no?, salvando las eventualidades. Y luego, evidentemente, pues ejemplos aquí, balas, esa fosa diría que es, ya no me acuerdo, Santailla, quizá. Bueno, una bala, esa fosa es Villanueva del Rosario. Si os fijáis en ese individuo que tiene un montón de fracturas, perimortem, etcétera, y que se ha tirado de cualquier forma en el fondo de la fosa, pues podemos ver diferentes balas de pistola y de Mauser, lo cual nos puede dar
A partir de ahí podríamos intuir la trayectoria de la bala y, por tanto, la forma en que se procedió a su tiroteo, yo no diría ejecución, pero sí tiroteo. Y por otra, aquí tendríais algunas balas alojadas en la espalda, por ejemplo, y en algunos miembros superiores, la bala de pistola que hay, por ejemplo. Y aquí podríamos ver algunas fracturas perimortem que en su momento inicialmente pensamos que también respondían a impactos de bala, pero luego las compañeras que se dedicaron al análisis antropológico lo que vieron es que parecía más bien que era como para apretarlos y acabarlos de meter en la zanja. Es interesante y eso de alguna forma demostraría la necesaria interrelación entre el trabajo en el campo de los antropólogos y arqueólogos y que normalmente no siempre las apreciaciones en el campo se corresponden con lo que uno luego puede determinar en el laboratorio, pero que sin desapreciaciones en el campo muy difícilmente hay preguntas que poder hacer en el laboratorio y poder resolver. Aquí tendríais, por ejemplo, pues otro impacto de bala. En esa fosa en el sur del estado, en Andalucía, pues todos los impactos de bala estaban en la zona pélvica o en la columna, en el área abdominal. No pudimos documentar ningún impacto de bala en el área torácica ni en la cabeza, con lo cual, de alguna forma, eso lo interpretamos como que la gente fue tiroteada en la barriga. En el momento en que la munición no fue de arma automática, sino de fusil, significaba que se apuntaba directamente a la barriga, con lo cual podéis pensar también, ¿no?, el mal, el bien, pues a esa gente se la mató para que padeciera en el proceso de la muerte, que tendría esa alguna otra bala. Bien, y no quiero enredarme mucho. Otra cuestión importante es la cadena de custodia. Eso es un elemento que está en todos los protocolos de actuación forense amparada por un ámbito judicial. Yo creo que la solución que estamos encontrando muchos equipos que hacemos exhumaciones en el Estado español es seguir un procedimiento forense, aunque somos conscientes de que a nivel legal eso ahora mismo no está siendo reconocido como tal. ¿Y por qué efectuamos ese procedimiento forense? Bueno, como mínimo, ya que somos responsables de la destrucción de la evidencia de un crimen o de una muerte violenta, como mínimo, pues de alguna forma que esa destrucción de esa evidencia quede plasmada y que si alguien algún día quiere reinterpretar o utilizar estas pruebas, pues puedan servir en un eventual proceso judicial. Bien, no voy a enredarme en los análisis de laboratorio, donde, por ejemplo, aquí tendríais un ejemplo de reconstrucción de un hueso para poder identificar un impacto de bala. A partir de ahí podemos ver pues, la trayectoria de las balas que afectaron al individuo, etcétera, etcétera. Y finalmente, simplemente decir, desde mi punto de vista como académico, yo creo que en el Estado español eso que llamamos exhumación de fosas comunes corre un riesgo. Yo creo que sería un escenario preocupante si la exhumación de fosas comunes fuera patrimonializado única y exclusivamente por la comunidad científica. Quienes abrimos la caja de eso, quienes abrieron la caja de eso, no fuimos los académicos. Fue un montón de gente que en algún momento se vio con la fortaleza y la capacidad de reivindicar una memoria colectiva diferente a la que se nos había ido imponiendo. Y que yo diría que tuvieron la valentía de plantear que su memoria privada, como familiares de las víctimas, debía ser una memoria colectiva y participar y ser un patrimonio de la memoria de la nación, o como lo de alguna forma pasar a ser patrimonio colectivo. En los años de la segunda legislatura de José María Aznar, en que eso no fue reglamentado, el trabajo de los arqueólogos y arqueólogas cuando exhumábamos era altamente precario, pero de alguna forma los resultados que se derivaban de ese trabajo pasaron a ser patrimonio de quien quiso asumirlo como patrimonio colectivo. El riesgo, por ejemplo, con las actuaciones de Baltasar Garzón y cómo se posicionaron algunos equipos académicos en relación a eso, por ejemplo, con la exhumación de García Lorca, de alguna forma detecta cómo se vuelve a dar el riesgo de que esa memoria vuelva a caer en un ámbito un tanto restrictivo. En la medida en que eso es, por ejemplo, una exhumación que la efectuamos y el informe es secreto, la actuación es secreta, no se facilita a la escuela que asista, no se promueve que los vecinos
puedan conocer lo que se está efectuando y no se difunde masivamente lo que se ha concluido de ahí. Y únicamente son los familiares los que acceden a los resultados de la exhumación. Al fin y al cabo, lo que encontramos es que la memoria privada de la represión del periodo franquista continúa siendo una memoria privada de la represión en el periodo posfranquista. Y eso es un flaco favor que estamos efectuando al trabajo de la lucha contra la impunidad. En la medida en que las víctimas fueron silenciadas y apartadas de la sociedad, la arqueología forense, en su lucha contra la impunidad, lo que pretende también es volver a situar las víctimas en el debate colectivo y, por tanto, en la herencia histórica de cualquier país. Y por eso es importante no solo no renunciar a la noción de reparación que nos da el hecho de que se entienda que esa actuación es una actuación de justicia universal, sino también al hecho de debate público, de foro, de ágora, que se desprende del carácter forense de una actuación en última judicial, aunque pueda haber un momento de secreto sumario. Yo creo que eso es un horizonte que no deberíamos perder en el proceso de exhumación en el Estado español, no lo deberíamos perder, y creo que se están dando algunos pasos para que eso pueda continuar así. Simplemente el otro día me comentaron de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña que el Comité de Estudio de Desapariciones Forzosas, el subcomité o el ámbito pertinente que depende del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra, efectuará antes de marzo de este año una visita en el Estado español motivado por las denuncias de ausencia de investigación de los casos de desapariciones forzosas, con lo cual, bueno, es un paso más para al menos poder conseguir, quizá no de forma inmediata, pero que el debate sobre la regularización de las actuaciones forenses, ¿no? Porque no deja de ser sorprendente que en Ruanda, en Argentina, en Guatemala, en Perú, pues se regularicen. Si eso sucede, yo entiendo que va a ser un derecho que se habrán ganado, no las legislaciones que ha habido hasta la fecha, que han sido claramente insuficientes en ese aspecto, aunque puedan haber aportado elementos positivos en muchos otros, como por ejemplo en el financiamiento de algunas exhumaciones, como por ejemplo en el tipificar las fosas como un elemento de protección patrimonial, y patrimonial está bien, pero repito, también debería ser de protección jurídica. Esa regularización, de todas formas, vendrá de ese movimiento que surgió o que tomó fuerza en el año 2000 y que ahora, más bien que más mal, continúa vivo. Y yo creo que un hecho reciente, como es el hecho de que el actual gobierno del Estado español ha dejado de dar ninguna dotación a la exhumación de fosas comunes, no debería poder detener. Muchas gracias. Muchas gracias, Ermengol, por tu exposición. Y ahora abriríamos el turno de preguntas, de debate. Yo solo querría señalar unos matices, unos apuntes relacionados con las tres fantásticas exposiciones que hemos escuchado. Destacar el método científico y de trabajo riguroso que tiene tanto la arqueología como la antropología forense, que han puesto de manifiesto los tres ponentes. Los diferentes ejemplos que hemos visto en todo el mundo. Destacar, como explicaba Rosana, la diferencia de cuánto hay recursos y cuánto no hay recursos a la hora de estudiar, exhumar y perseguir los crímenes contra la humanidad. Y finalmente el caso español y los debates que ha dejado encima de la mesa, que si queréis podemos debatir sobre el tema de si aquí en España estamos preparados o no en el tema de arqueología forense o antropología forense, derivado con la justicia, y el tema de si la memoria es colectivo del mundo científico o es patrimonio de todo el mundo. Cedo la palabra entonces a todo el mundo que quiera participar preguntando o debatiendo sobre lo que se ha hablado. A
Hola, buenas noches. Quería preguntarle a Luis un poco cómo ha ido evolucionando el EAF y todo su trabajo que ha ido realizando, concretamente en Argentina, y cómo en el momento que ya se ha comenzado a regularizar toda la exhumación, la relación con los familiares y el proceso en Argentina concretamente, cómo ha ido funcionando. El proceso en Argentina siempre estuvo bajo la órbita judicial. Quizás lo que ha sucedido, una serie de factores que posibilitaron que nos toque a nosotros hacernos cargos. Por un lado, el desinterés de quien debería hacer esto, que son los institutos de medicina legal en Argentina. Por otra parte, lo que señalaba, la falta de confianza de los familiares. Y de algún modo, que los jueces y los fiscales vieron que las cosas se podían hacer de otro modo desde el punto de vista científico de como se hacía habitualmente. En esto no ha participado la universidad y ha sido fundamental el trabajo de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que normalmente son los que llenan el espacio entre los científicos y los jueces y los familiares, de alguna manera. Yo creo que tiene que ver con un contexto muy, muy, muy específico, en el sentido que desde muchos años antes de la dictadura, fue una dictadura muy corta, de ocho años, es un proceso bastante diferente a otros contextos. Creo que es difícil, viendo en perspectiva todos estos 20 y pico de años de trabajo en Argentina, que fue exactamente que nos permitió seguir avanzando. Yo creo que ha sido la sociedad civil lo que lo ha empujado, si no hubiera sido imposible. Un poco lo que contaba al principio, en el sentido que nosotros, por ejemplo, al principio los familiares nos decían: ustedes no tienen que venir ni a manifestaciones ni a actos, porque no es el rol, es más importante que ustedes hagan lo que saben hacer, y la otra parte nos las deja a nosotros y trabajemos de esa manera. Creo que ha sido una evolución de la sociedad argentina, si es que podemos evolucionar de alguna manera nosotros como sociedad, los argentinos, pero creo que el tema memoria, justicia, verdad, es algo que, pasados los primeros momentos de urgencias judiciales, se ha ido consolidando a través de diferentes gobiernos. Es un colectivo, yo diría, muy amplio, de diferentes sectores. Las nuevas, el recambio generacional ha sido importante. Creo que a nosotros nos ha servido concentrarnos en hacer lo que sabíamos hacer, muchos años buscando apoyos externos que no teníamos en el país, y poco a poco ir ganando la confianza no solo de los familiares, sino también de los diferentes estamentos, especialmente judiciales, que hacían la tarea en Argentina, ¿no? Pero fue un proceso complejo, con altibajos, cuando hubo leyes que impedían no trabajar, pero sí juzgar a los responsables. Se debatió bastante qué se seguía haciendo. Pero yo creo que lo más importante, para resumir, no tomar más tiempo, creo que la sociedad acompañó este proceso. Sin eso hubiera sido imposible avanzar y estar donde estamos en Argentina ahora. Es una parte que avanzó y que hizo que el todo avanzara. A mí, unas cosas que me asombra de España y que creo que hace las cosas difíciles es la diversidad. Si tenés 48 equipos diferentes haciendo el mismo trabajo, es muy difícil a veces coordinar y avanzar. Colombia es un buen ejemplo. Colombia tiene cerca de 45 antropólogos forenses trabajando en 4 instituciones del Estado. De alguna manera, por necesidad, se tuvieron que poner de acuerdo en metodologías de trabajo, formas de avanzar, y dieron una imagen consolidada del proceso, y así están avanzando. Pero creo que en nuestro caso fue más fácil porque era más pequeño. No sé, todas esas cosas que dije mezcladas creo que nos ha posibilitado ese proceso en Argentina. De la gente, era lo que os dio también fuerza. Eso se ha mantenido así, en el momento que también se ha institucionalizado, en el momento que como equipo y legalmente, sí.
en ese... Se ha mantenido, por un lado, tenemos un perfil muy bajo. Nosotros bajo, cuando identificamos a alguien, decide el familiar si quiere hacerlo público o no. Nosotros no lo decidimos. Por otro lado, el carácter de... Si bien cada uno todos tenemos ideología, ningún integrante del equipo nunca militó activamente en un partido político, ni introdujo en el trabajo otras problemáticas del pasado. Creo que ayudó mucho que seamos un grupo de personas que más o menos estábamos de acuerdo con tres o cuatro cosas básicas. Ir creciendo, ir aprendiendo de mucha gente, nosotros recibimos muchísima solidaridad. Y estar muy cerca con la gente, con los familiares, que era lo que nos bajaba a tierra siempre, ¿no? Y lamentablemente tener que apartarnos, no porque hubiéramos querido, de la academia, sino en Argentina había y hay muchos excelentes arqueólogos, antropólogos físicos, pero, y siempre les decimos, ojalá hubieran participado más, hubiéramos podido recuperar más cuerpos, identificar más gente, más personas. Pero el punto fue ir, creo que es una opción también, es una opción de uno, elegimos este camino, fuera de la academia, puede seguir las circunstancias, y funcionó, no es un ejemplo, ni mucho menos. Pero es una de las formas de hacerlo, y que hizo que la cuestión se consolidara y avanzara. Bueno, yo quería hacer una pregunta a los tres en general, ¿vale? Porque en algún momento han comentado, digamos, los factores que exceden la propia, digamos, lo propiamente científico y los factores que influyen en una exhumación de fosas, como pueden ser los familiares, las presiones políticas, los tiempos judiciales y demás. Y quería saber en qué medida esto afecta a la propia praxis científica, digamos, de excavación de una fosa común o de un registro arqueológico como estos. Y cuál es su opinión, ¿dónde creen ustedes que está el límite o el en donde la memoria se tiene que imponer a la ciencia o la ciencia a la memoria, ¿no? Es decir, hasta qué punto, digamos, la memoria tiene que estar por encima del propio trabajo científico, ¿no? Digamos, de la metodología científica adecuada. Yo creo que deberíamos superar esa dicotomía. ¿Y en qué sentido lo digo? Yo creo que la mejor memoria es la que se ajusta a la realidad. Podemos construir un mito en que hubo una serie de gente muerta en unas determinadas circunstancias, ¿no? Si nosotros, recibida información o planteada una hipótesis en relación a esos hechos de una determinada forma, efectuamos una exhumación, un estudio forense, y llegamos a la conclusión de que no hay elementos empíricos que sustenten esa versión, pues lo mejor que podemos hacer para una memoria de las víctimas es reconocer que no hay elementos que impliquen, con lo cual lo que deberíamos nosotros intentar, sobre todo en el momento en que estamos convencidos de que hay una existencia de crímenes contra una parte importante de la población por una serie de motivaciones, yo pienso que la mejor forma de resolver eso es intentar argumentar que lo que se explica sobre eso se corresponda con la evidencia empírica que tenemos de eso. Con lo cual, de alguna forma, a mí lo que me gustaría es que esa memoria colectiva se ajuste a los hechos. Por eso yo también pienso que es un buen antídoto contra ese riesgo el plantear, bien, hay un intento, se está promoviendo una serie de exhumaciones. Alguien lleva la iniciativa, un colectivo de una población, de un grupo social, una organización, familiares, etcétera, no necesariamente familiares, porque yo creo precisamente que los hechos son públicos, no son privados. En segundo lugar, contactan con un equipo con capacidad para efectuar la intervención y nosotros efectuamos el trabajo técnico, pero la gestión, y como trabajo técnico vamos a efectuar un dictamen sobre esa empiria. Pero la gestión de ese dictamen luego corresponde al ámbito colectivo que define el proceso. Y eso también evita la contaminación del... Yo tengo una ideología política muy clara, pero mi trabajo como técnico es un trabajo como técnico. Y si a esa persona no la mataron, no la mataron. ¿Me entiendes? Creo que deberíamos aprovechar estos trabajos para darnos cuenta de
qué podemos llegar a hacer los humanos e intentar ver a qué nos llevó a hacer esto y mirar cómo evitarlo en el futuro. Porque muchas veces se explican las atrocidades, pero no se explica por qué se llegó a esto. Por ejemplo, me acuerdo muchos años cuando era reciente lo de Ruanda, unos colaboradores que hicieron una conferencia, pues describieron las atrocidades, pero al final pregunté cómo se habían desarrollado y por qué, y bueno, lo explicaron en cierta manera, pero en principio no salió de ellos mismos, ¿no? O sea, tal vez se podría hacer un estudio bastante general y mirar cómo evitar estos excesos, ¿no? ¿No creéis? Sí, bueno, yo creo que en un mundo ideal todos queremos eso, pero el mundo no es así. Y cuando hablamos de Ruanda, cuando entramos, queremos ahondar el por qué pasó, hay un libro muy interesante donde el autor de ese libro entrevistó a los que asesinaron en una cárcel. Y algunos, o sea, no encuentran ni ellos mismos explicación del por qué lo hicieron. Pero lo que sí le dicen al que los está entrevistando es, algunos indican que nunca habían vivido tan bien, nunca habían comido tan bien, porque el gobierno les daba, los que tenían poder les daban mejor alimentación, mejores viviendas. Entonces, o sea, no sé cuál es la palabra, pero los compraban de alguna manera, dándoles ciertos lujos que nunca habían tenido. Yo creo que soy un poco pesimista en ese sentido, que el ser humano, en algunos casos, o sea, no, esto no se va a remediar. O sea, lamentablemente yo siento que va a continuar. Es que no es tratar, nosotros como foráneos, en el caso de Ruanda, no era... Es cierto que las Naciones Unidas falló en tratar de implementar algo antes de que ocurriera el genocidio y no llegar después de los hechos, eso es cierto. Pero en el conflicto interno, lo que pasa dentro de un grupo social, como ocurrió en Ruanda, es muy difícil para nosotros que venimos de Occidente intervenir. Yo siento que ahí ya había una cierta propulsión. Es que son muchos los factores que entran, porque si también vemos quiénes les dieron el armamento a Ruanda, es público. Se sabe que Francia mandó cajas de machetes poco antes de que comenzara el genocidio. Entonces, es cierto que Occidente influyó y ayudó, pero también hubo una raíz ahí desde el conflicto que es puramente neto de Ruanda, y que nosotros en realidad desde el exterior tal vez no hubiera sido tan fácil de intervenir. Es que antes hubo muchas pequeñas matanzas localizadas. Sí. Un camión de jóvenes que iba y mataba a unos cuantos vecinos. Exacto, y sí. Esto parece que se ocultó, o nadie fue consciente. Y luego resulta que pasó lo que pasó. Sí, es algo que tenemos que estar conscientes, también es que a nivel internacional, lamentablemente, ¿qué país le interesa a la comunidad internacional que tiene el poder? ¿Qué países tienen petróleo? ¿Qué países como Ruanda simplemente produce té? Pues ahí hay que ver qué vidas tienen más importancia porque la comunidad internacional gana algo a la hora de intervenir. Es que es así. Hay una falta de atención hacia lo que pasa. No nos damos cuenta. Si aquí no sabemos lo que pasa en las aulas. Entonces, en resumen, es que hay tantas variables que es muy difícil de prevenir. Sí, yo creo que la lucha contra la impunidad contribuye a evitar que no tanto a evitar, pero a dificultar que situaciones de ese tipo se repitan. Yo creo que nadie somos lo suficientemente ilusos como para creer que eso no se va a repetir porque se vayan exhumando fosas. Pero lo que está claro es que el sentimiento de impunidad por parte de quien comete actos de ese tipo contribuye a que se pueda repetir con más facilidad. Y voy a poner dos ejemplos. Primero,
a un ámbito mucho más pequeño. Los malos tratos por parte de la policía. Pues si la policía puede ocultar su número de placa tranquilamente y no pasa nada, impunemente, y transmite esa impunidad al conjunto de la población hasta que lo veamos normal, pues evidentemente eso no se va a detener. Por eso lo he dicho, porque hoy comparece el conseller. En segundo lugar, cuando a un tal Adolf Hitler le preguntaron sobre la solución final, nos remitió a la impunidad del genocidio armenio. Con lo cual, evidentemente, la lucha contra la impunidad del franquismo no va a evitar que haya masacres y matanzas en cualquier otro lugar del mundo, pero en la medida en que podamos hacer de la lucha contra la impunidad algo más general, pues evidentemente vamos a dificultar la tentación de cometer eso. Si el sistema judicial español luchara contra la impunidad, seguramente habría muchos menos actos delictivos por parte de la administración pública. Yo quería hacer una reflexión. Me pareció entender, cuando hablaba Roxana, la diferencia, claramente la diferencia entre lo que decías, que dependía de si había un contexto jurídico o el contexto era solamente humanitario. Y me pareció, digamos, que podía, con las víctimas del franquismo, que lo identificabas más como humanitario en su momento, ¿no? Bueno, y me pareció que acordaba contigo, pero ahora veo que no. ¿Por qué? Porque, y lo mismo de Ruanda, o sea, si se ahonda en el contexto histórico y en todo lo que rodea, más allá de la antropología forense concreta, pues siempre hay un responsable, y aunque esté muerto, digamos, y siempre hay alguien, digamos, que de alguna manera puede ser acusado de esos crímenes, o un gobierno, o instituciones y demás. Con lo cual, bueno, me he hecho un lío y ahora creo que siempre tiene que haber un contexto jurídico. Me da esa sensación, ¿no? Y bueno, lo otro que quería comentar era un poco el paralelismo entre Argentina y España, ¿no? O sea, creo entender, igual Luis me corrige, que desde el principio en Argentina hubo, digamos, un contexto jurídico o un contexto legal de, con muchas contradicciones, porque ahora también lo hay, pero que digamos, trataba de esclarecer desde la perspectiva de las víctimas e identificar los victimarios. Y yo creo que en España esto no se ha dado, o sea, es probable que al abrir una fosa se esté viendo, bueno, que se está identificando gente ajusticiada, no asesinada, y porque el contexto legal de decir que todo lo que hizo la dictadura en Argentina, aunque fue corta, fue muy intensa, como lo de los Hutus, digamos que se declaró absolutamente ilegal, terrorista, y que es terrorismo de Estado. Y que eso, yo creo que en España, el hecho de que eso no se haya hecho, digamos que cambia totalmente el marco. No sé, en algún momento igual se puede hacer, pero... Sí, no sé. Quería que si queréis hacer algún comentario para corregirme. Yo quisiera hacer un comentario sobre la división en lo que es humanitario y jurídico. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿verdad?, de que siempre hay alguien que tiene que ser responsable. Alguien cometió estos crímenes. Cuando yo hago esta división, yo la estoy haciendo meramente desde el punto de vista técnico y participativo en el campo. Entonces, cuando digo que es humanitario, lo que estoy diciendo es que no se está siguiendo un protocolo. No se está siguiendo un protocolo que va a ir a una corte, a un tribunal. Por eso hago esta división. O sea, es meramente desde el punto de vista de la disciplina.
porque el acercamiento, cuando se está en el campo, cuando va a un tribunal, por ejemplo, el trabajo es totalmente diferente a lo que vemos aquí en España. No, no podemos hacer ciertas cosas que sí son permitidas acá. Entonces, esa es la división, pero estoy de acuerdo con usted en que, sí, definitivamente, siempre debería haber una aclaración quiénes fueron los culpables. Y los familiares, es mi opinión, y yo siempre he sentido que aunque reciben los restos de los seres queridos, siempre tienen esa necesidad de decir, bueno, ¿quiénes fueron los culpables? ¿Quiénes cometieron este crimen? Pero esa es la división que hago. Bueno, dándotela no. Te la va a dar otra instancia. En la sesión 24 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, dijeron sobre el Estado español, y voy a leer un párrafo muy corto, y es sobre el Estado español, no sobre Ruanda. Dice, a pesar de tomar nota de la reciente decisión de la Audiencia Nacional de examinar la cuestión de los desaparecidos, el Comité se ha preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía del 77. El Comité recuerda al Estado español que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y llama la atención del Estado parte, en este caso el Estado español, sobre sus observaciones generales número 20, refiriéndose al Tratado Internacional contra los Crímenes contra la Humanidad, según las cuales la amnistía de violaciones graves de los derechos humanos es incompatible con el pacto. Y dice también, y sobre la naturaleza de la obligación jurídica impuesta a los Estados por parte del pacto, que se refiere a investigar cualquier denuncia de desapariciones. El comité toma nota con preocupación de las informaciones sobre obstáculos encontrados por las familias en sus intentos judiciales y administrativos para proceder a la exhumación de vestigios e identificación de personas desaparecidas. Eso lo dice sobre el Estado español, no sobre una dictadura. En términos generales, me parece que la memoria tendría que ser considerada como una necesidad y no como una asignatura libre. Es decir, que la gente, a los niños y al público, al pueblo, tendría que llegar a considerar la memoria como una necesidad vital para su propia historia. No es lo mismo saber quién era, qué rey sucedió a otro rey, que bueno, eso importa un poco, ¿no? Eso, no, o nada. Pero saber lo que ha pasado, esto es lo que tendría que ser casi patrimonio nacional de todos. Es muy raro que se dé el caso de Argentina en que las madres y todos los recientes familiares de las víctimas actúan de una forma valiente. Si ustedes conocen familias de víctimas de la guerra española, saben que estas familias no tienen medios ni económicos ni psicológicos, ningún medio para pedir justicia y para buscar a sus antepasados. Y esto sucede casi en todas partes del mundo donde ha habido masacres. Entonces, ¿qué pasa? Que la memoria parece que se convierte en una cualidad de unos humanistas que se interesan por estas cosas, pero no llega a ser una cosa vital para la nación. Hay muchos políticos buenos, izquierda incluso, que no sienten la necesidad de estas memorias, porque no han considerado este arraigo. Ustedes saben que, por ejemplo, para decidir que la esclavitud fue un crimen contra la humanidad, las luchas que tuvieron que hacerse para obtener la calificación de crimen contra la humanidad, y basado en cada uno de los crímenes, ¿no?, de los masacres.
Esto es un poco confuso, pero es lo que me obsesiona desde hace mucho tiempo. Es decir, que cuando se trata de memoria y de buscar la memoria, siempre somos cuatro interesados, pero que no arraiga en el pueblo, en la nación. Es un comentario en torno a lo que habías comentado, Armengol, sobre la limpieza de una escena de un crimen, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con lo que dices, pero hasta cierto punto. Es verdad que las exhumaciones se pueden convertir en meras limpiezas de una escena de un crimen, pero limpiar la escena del crimen es inevitable si queremos entender el crimen, ¿no? Si queremos analizar ese crimen. El problema es lo que pasa después. Cuando verdaderamente se está limpiando las escenas de los crímenes de la Guerra Civil Española es cuando se están realizando exhumaciones, muchas veces sin seguir unos estándares científicos como debería ser, y después cuando no se produce nada después de eso, ¿no? Se recuperan unos restos humanos, se entregan a los familiares, se vuelven a reenterrar, se hace una ceremonia y ya está. Eso es el ejemplo perfecto de una limpieza total y con consecuencias de la escena del crimen. Pero cuando de esa intervención salen informes, se hacen públicos en papel o online, se dan conferencias, etcétera, si queda una memoria de eso que es accesible, en ese sentido yo no hablaría exactamente de una limpieza de la escena del crimen, ¿no? Sí, yo lo decía en un tono un tanto provocativo, en el sentido de los arqueólogos tenemos ese dilema. Y en la medida en que optamos por proseguir una exhumación, debemos actuar en consecuencia. Y entonces lo que hay que hacer es lo que tú has mencionado. Cuando no lo hacemos, estamos actuando con una auténtica falta de responsabilidad con las víctimas, aunque les devolvamos un montón de huesos a los familiares. Yo pienso que lo que sería interesante en el Estado español es que nos planteemos colectivamente cómo superamos esa situación. Seguramente, yo no digo que tengamos que hacerlo ahora, pero sería bien homogenizar, o al menos discutir para homogenizar procedimientos, buscar algún sitio donde se pudieran centralizar todos estos informes y de alguna forma a partir de aquí. Yo creo que podemos superar a Judicatura y al mismo Estado desbordándolos, pero para hacerlo deberíamos organizarnos nosotros. Y probablemente esa sea en la parte técnica del asunto, porque la parte organizativa, política, etcétera, pues ya están las organizaciones, pero nosotros como profesionales deberíamos buscar cómo resolver esa contradicción. Ahora mismo lo que estamos haciendo es cada uno buenamente lo que puede. Y bien, yo creo que el ponerla encima de la mesa es la mejor forma para resolverla. Yo creo que hay un montón de equipos que están actuando de una forma ejemplar en cómo están trabajando, pero viene el problema continuo, ¿no? Que el problema continúa ahí y en algún momento deberemos hacer un paso más allá de actuar con una ejemplaridad en lo técnico y en la divulgación dentro de los pequeños recursos que tenemos de la información que obtenemos. Abundando en esta cuestión, puesto que sois antropólogos forenses, por lo menos. No, quería preguntaros si, desde la experiencia, y dado que habéis trabajado con sociólogos, con antropólogos, supongo que algún jurista, etcétera, y al hilo de lo que comentabais ahora, ¿habéis planteado alguna cuestión o se os ha planteado alguna cuestión a hacer, por ejemplo, a los historiadores? Que antes iniciabas el discurso en el debate historia-memoria. Porque oyéndoos, pues al final
lo exagero, ¿no? Pues es una cosa de antropólogos esto, o de sociólogos ahora, menos mal, o de forenses. Pero claro, esto es un asunto, la memoria, que no afecta solo a esta gente, sino a muchas más. En definitiva, detrás hay toda la experiencia de qué pasa con la academia, que se ha desentendido de todo esto. Porque, por ejemplo, en sociología, por coger un caso, la categoría de memoria no existe. Existe, vamos, muy marginal. Entonces, claro, ¿con qué herramientas teóricas se puede abordar estas cuestiones? Yo creo que estamos en un momento en que no sabemos todavía abordarlo. Y estáis levantando, no solo cadáveres, estáis levantando cuestiones. Y la pregunta es, ¿habéis planteado ya una cuestión a las otras disciplinas que intervienen en estos asuntos? ¿O en la misma universidad se está planteando algún debate interdisciplinar? Porque esto que planteabais ahora, para que no quede solo en una limpieza, sino que haya informes y tal, bueno, pues tendremos informes, podrán tener una cierta repercusión pública, pero como no haya un caldo de cultivo, como alimentabais, pues quedará en manos de la gente de la calle, lo cual está muy bien, pero llega un momento en que esto tiene que fraguarse para que tenga una relevancia mayor, ¿no? Yo creo que no hay una respuesta general y universal, y el área académica en cada país se ha organizado de diferentes maneras. En nuestro caso, si algo fuimos conscientes desde el principio es en hablar de lo que sabemos y no convertirnos en charlas de café todo lo que hacemos, menos en un ámbito académico como este. Por eso yo soy muy conservador en comparar, opinar a otros países cuando malamente puedo hablar de mi sociedad, que apenas la entiendo, de mi país. Yo creo que lo que generan todos estos procesos son reflexiones a diferente nivel, de diferentes disciplinas científicas. Quizás por la práctica de trabajar mucho con disciplinas de las ciencias duras, nos hicimos muy cuidadosos en opinar de todo, en ser opinólogos de todo y tratar de opinar de lo que sabemos. En algunos países, otras disciplinas académicas se están haciendo cargo de la historia inmediata, de lo que pasó en otros países, de la sociología, la antropología social, las ciencias políticas. En otros países ese debate ni existe. Yo creo que no hay una respuesta universal. Sí es claro que los científicos y los intelectuales tenemos una responsabilidad social en nuestras sociedades. ¿Cómo la asumamos? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hacemos? Ya es otro tema. Pero sí me parece que tenemos que hacernos cargo. No podemos vivir encerrados en burbujas o en castillos. Y escuchar un poco lo que pasa con la gente en la realidad, ¿no? Pues me parece fundamental la reflexión académica, pero tampoco como un ejercicio de mirarse el ombligo. Muchas veces la academia por un lado y lo que pasa en el terreno va por otro lado. Creo que no hay una respuesta única como sería. Creo que este también refleja cómo cada sociedad vive su pasado, lejano o reciente, qué es lo que quiere como sociedad de futuro, y sentirnos parte de esa sociedad más allá de lo que uno sea. Pero lo que nosotros generamos en el trabajo es solamente una partecita que un sociólogo, un antropólogo social, un historiador seguramente puede reflexionar mucho mejor que yo, con más elementos, si lo que pasó en Ruanda es similar a lo que pasó en otros contextos. No lo hago porque, insisto, si no sería una charla de café y no me parece hacerla acá. Pero creo que es muy rico y está ahí para las ciencias en general, para discutirlo, reflexionarlo, pelearse si es necesario y sacar por lo menos algunas conclusiones que nos sirvan a todos como sociedad. Muy brevemente, yo creo que en general se había, con excepciones importantes y destacadas, ya desde los años 70 o principios de los 80, pero se había hablado poco de desapariciones, personas desaparecidas, o eran contados los historiadores que habían trabajado en eso.
aunque sí es cierto que se había planteado la represión franquista, pero la prueba es que es a partir de finales de los 90 que se empiezan a actualizar listas de víctimas, números de víctimas, etcétera, y en los años 2000. También yo creo que es cierto que del 2000 para acá también ha habido trabajos en el ámbito de la historia contemporánea, por ejemplo, en el trabajo de inventario de fosas, de estudio fosas, por ejemplo, en Cataluña, y hay una persona en esa sala que ha trabajado extensamente sobre ese tema, y yo creo que mañana va a hablar. ¿Que eso es insuficiente? Sí. ¿Que hay buenos historiadores trabajando de forma voluntariamente un montón de exhumaciones que son los que llevan los trabajos de inventario, de entrevistas, etcétera? Sí. ¿Que la lástima de que no puedan tener continuidad en el mundo académico es por la precariedad en el mundo académico que hay en nuestro país? También, de la misma forma que unos compañeros míos que estaban aquí, que han participado en exhumaciones, ahora están en el paro, a pesar de ser buenos profesionales. Y que en el ámbito académico normalmente las disciplinas vivimos cada una encerrada en nuestro mundo y comunicamos poco entre nosotros también. Entonces, si le sumas todo eso, pues se puede explicar que haya aparentemente poco debate, pero también te puedo garantizar, por ejemplo, desde la exhumación de Burg, que aquí hay una compañera que estuvo trabajando y promoviéndola y yo me añadí o participé en el equipo, o en otras exhumaciones, pues normalmente hay una colaboración entre arqueólogos, psicólogos, sociólogos, etcétera, y también historiadores en ese caso. Lo que pasa es que no siempre somos capaces de enseñarlo bien esto. Que tengo el micrófono aquí cerca para hacer un pequeño comentario. Que ya desde hace mucho rato, yo como de formación soy historiadora y contemporaneísta, pues aprovecho para defender nuestro papel. Que desde luego todas estas cuestiones, aquí hemos de colaborar muchas ciencias diferentes, en muchos casos hablamos, por ejemplo, de estudios sobre el genocidio, ¿no? De un ámbito de estudio que pues están arqueólogos, antropólogos, pero filósofos, politólogos, sociólogos y también historiadores. Yo, por ejemplo, cuando Roxana comentaba sobre elementos para llegar a comprender lo que pasó en Ruanda, y bueno, digo, sí, bueno, ella lo conoce mejor que yo, pero pues sí, claro, me ha faltado un elemento, que es el pasado colonial y los modelos que desde Occidente se traspasan a partir, bueno, en esto, pues en esta reflexión de más largo plazo, pues los historiadores tienen un papel fundamental. Lo que pasa es que nosotros nos podemos equivocar y lo que se aporta aquí es fundamental, es un material fundamental para nosotros, lo que quizá nosotros también somos como un poco más lentos en reflexión, en poder hacer estos análisis, ¿no? de más largo tiempo. Pero sí creo, hay la inmediatez, qué pasó en aquel momento, no se podía parar, y bueno, el análisis histórico tampoco no sé si lo puede parar, ¿no? Porque cada historia es diferente, pero sí que, bueno, hay el pasado colonial, hay el racismo, hay etcétera, y esto sí que a largo plazo puede contribuir, ¿no? Porque, bueno, porque decían, ¿cómo hemos llegado a la conclusión de que la esclavitud era un crimen contra la humanidad? Bueno, hay visiones, ¿eh? Así que me hago de abogado de mi gremio. Bien, si no hay más preguntas, lo dejaríamos aquí. Solo dar otra vez las gracias a los ponentes y mañana siguen las jornadas. Me parece que a partir de las 10 de la mañana, con el tema de la arqueología y la política de las memorias. Muchas gracias a todos.